Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Hoy desde Torrejón de Ardoz, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Ya sé que es demasiado tarde para venir a visitar esta ciudad tan maravillosa, pero hemos venido por ver la ciudad y por ver el Parque Europa. Y se nos ha hecho tarde y yo quería por lo menos hacer un pequeño homenaje a mis amigos de Torrejón, de Ardoz, de aquí, de Madrid. Y bueno, aunque es de noche, pues vamos a visitar, a hacer una visita nocturna. Torrejón de Ardoz es un municipio y una ciudad de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una población de más de 130.000 personas. Más de 130.000 habitantes. Torrejón de Ardoz se encuentra a 19 kilómetros de Madrid, concretamente de la Puerta del Sol de Madrid, a 19 kilómetros del kilómetro cero que se encuentra en la Puerta del Sol de Madrid. Amigos, vamos a visitar la ciudad de Torrejón de Ardoz, lo que es el centro de la ciudad. Iluminada por la noche, porque también tiene su encanto, aunque ya vendremos en otra ocasión de día para visitarla mejor y conocerla mejor, pero no quería irme sin verla, sin visitarla y compartirlo con vosotros, así que acompañadme, vamos para allá, amigos. Estamos en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, donde se encuentran el ayuntamiento y la iglesia de San Juan Bautista, que la vemos allí. Podréis ver la silueta de su torre, que está rodeada de andamios, puesto que está en obras. Amigos, estamos ante la iglesia de San Juan Evangelista, la cual nos encontramos andamiada, o sea que están en obras, y aunque quisiésemos no podríamos ver la torre. Se trata de la iglesia arciprestal de San Juan Bautista de Torrejón de Ardoz. Es la mayor iglesia de aquí, del municipio de Torrejón de Ardoz, construida en el año 1570, de estilo renacentista y con detalles barrocos y neoclásicos. Se comenzó a construir como una pequeña iglesia que contenía solamente dos naves. Hoy tiene cuatro. Originalmente la iglesia tenía el cementerio municipal anexo, como la mayoría de los pueblos, ya que cuando se construyó la villa de Torrejón de Ardoz contaba con poco más de 200 vecinos.
de Torrejón proviene de la Edad Media. Y Ardoz, de un arroyo que cruzaba la ciudad. Su ayuntamiento se encuentra allí, detrás de esos árboles, que aunque le tapan, vemos que es un edificio moderno, nuevo, con un reloj rectangular, también moderno. Que aunque no se aprecia desde aquí, ya os lo describo yo. El cual tiene una puerta dorada, que me ha sorprendido. La puerta del ayuntamiento, aquí en el número 1, tiene la puerta dorada. Seguimos. Aquí vemos en la Plaza Mayor unas maravillosas fuentes. Las cuales contemplarlas es muy relajante y muy agradable. De cuatro fuentes, una en cada esquina de la Plaza Mayor de aquí, de Torrejón de Ardoz. Otra en el centro, que nos la hemos encontrado apagada, justo allí en el centro de la plaza, que al ser de noche creo yo que es que por eso la tienen apagada. La ponen en funcionamiento de día y posiblemente en verano, para que la gente se refresque. Está justo a ras de suelo, con lo cual sirve para refrescarse, aunque solo sea acercándote. Aquí se encuentra la fuente a ras de suelo, que funcionan todos estos caños, estos agujeritos, que no sé si se aprecian bien, funciona de día. ¿Verdad que sí, que sale agua por aquí, de día? ¿Y a qué hora la han apagado? No, a las 9 por ahí. Y os venís a refrescar cuando está encendida, ¿verdad? Sí, muy agradable. Pues muy bien, no te molesto más, que disfrutes del helado. Venga, hasta luego. Seguimos, amigos. Aquí encontramos las esculturas de dos ancianos reposando. El abuelo está contemplando la plaza y la abuela entregada a la lectura. Seguimos, amigos. Amigos, una de las bocacalles de aquí, de la Plaza Mayor, es la más comercial de aquí, de Torrejón de Ardoz. Es una calle comercial peatonal y, por cierto, con una iluminación preciosa, muy original. De cada farola podemos ver un arbolito, como si fuesen bonsáis, que no lo sé, pero se trata de árboles naturales. Calle nos encontramos una preciosa escultura de unas yeguas con su potrillo.
yeguas o caballos, pero vamos, me imagino que son yeguas, puesto que les acompaña un potrillo. Y por lo menos se supone que uno de ellos es una yegua y un potrillo, pero que son preciosos, están iluminados y son preciosos. Seguimos viendo más farolas originales y más maceteros con estos preciosos árboles, digamos arbolitos. Amigos, estamos en la Plaza de España, aquí en Torrejón de Ardoz, en pleno centro de Torrejón de Ardoz. De la plaza nos encontramos una preciosa fuente rodeada de delfines. Preciosa, amigos. En pleno centro de Torrejón de Ardoz. Pedimos en la aventura de hoy. Espero que la visita haya sido de vuestro agrado. No he podido hacerla de día. Sí que os digo que repetiré con la luz solar, que será totalmente distinto. Pero Torrejón de Ardoz por la noche tiene mucho encanto. Con lo cual espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias por acompañarme en esta aventura nocturna. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.